en la ciudad más linda del sur de Chile. El Conquistador de Valdivia, 95.7. Ministerio de Agricultura, Instituto Forestal, INFOR y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos, en Mañana de Noticias de Radio El Conquistador, presentan Sonidos del Bosque, un espacio de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avance del sector forestal en nuestra región de Los Ríos, con la participación de la Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo, APROBOSQUE, y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PYMEMAD. A partir de ahora, te invitamos a escuchar Sonidos del Bosque a través de la señal de Radio El Conquistador Valdivia. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando inicio a Sonidos del Bosque, proyecto que reúne a diversos actores que trabajan en pos del desarrollo del sector forestal en nuestra región de Los Ríos y el país. Bueno, al iniciar este ciclo de 12 programas a través de la señal de Radio El Conquistador Valdivia, todos los miércoles durante los próximos 3 meses los vamos a acompañar, pero también queremos reconocer en este esfuerzo el trabajo coordinado y conjunto que han elaborado el equipo del Ministerio de Agricultura de la Región de Los Ríos, el Instituto Forestal INFOR, la Política Silvoagropecuaria de la Región de Los Ríos y las organizaciones privadas como PYMEMAD y APROBOSQUE. Seguramente con este trabajo coordinado estamos confiados en que seremos un aporte en la difusión de las actividades, avances y proyectos de este importante sector productivo. Antes de iniciar nuestro programa y presentar a nuestros invitados, los queremos invitar a seguirnos en nuestro Twitter, @sonidobosque. Ahí nos pueden comentar, sugerir temas, contar novedades del sector forestal local, preguntas para nuestros invitados o simplemente saludarnos, entregarnos buenas vibras para iniciar de buena manera este ciclo de 3 meses de Sonidos del Bosque. Bueno, como les había mencionado, ya se encuentran a mi lado en el estudio nuestros primeros invitados para hablar de un tema muy relevante para los habitantes de nuestra región de Los Ríos, como es la aislación térmica y calefacción de las viviendas. Bueno, para hablar de este tema tenemos dos interesantes invitados. En primer lugar, quiero presentar a la arquitecta Verónica Ortega, profesional del Instituto Forestal INFOR aquí en la sede de Valdivia, que además es parte de un proyecto de esa institución que se denomina el Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, que se implementa desde comienzos de este año 2015. Buenos días, Verónica. Hola, ¿qué tal, Richard? Buen día. Gracias por estar acá. Y también que tenemos el agrado de contar en nuestros estudios con la presencia del director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos Servio, Alejandro Larsen. Buenos días, señor Larsen. Hola, Richard. Hola, Verónica. Muy buenos días. Gracias por la invitación y es un gusto estar una vez más aquí en El Conquistador. Y me sumo a estas buenas vibras que planteabas tú en la presentación del programa, dado que estamos comenzando la primavera y creo que eso a todos nos estimula con estas buenas vibras. Muchas gracias. Esperemos que seamos un aporte en esta materia. Bueno, entremos en materia. Tenemos pocos minutos. Estos 30 minutos se nos van a pasar volando seguramente. Así que, bueno, comentar que venimos saliendo de un invierno particularmente duro este año. Así que imagino que varios de nuestros auditores, y en los cuales yo me incluyo, nos dimos cuenta que la problemática de la aislación térmica y la calefacción de vivienda es muy importante. De hecho, nos obligó a muchos a ocupar más combustible de lo que teníamos presupuestado seguramente con este invierno tan duro que tuvimos, tanto en nuestros hogares como en nuestros lugares de trabajo. Es decir, cada uno ahí, el combustible que utiliza, ya sea leña, parafina o gas, etcétera. Pero Verónica, me gustaría empezar contigo, preguntarte, que la gente dice, bueno, esto es un problema forestal, ¿cómo se relaciona la aislación térmica con la leña? O, por ejemplo, con el tema forestal, principalmente, sí, que tengo entendido que es el combustible más usado aquí en la región. Claro, sí. Bueno, ¿en qué se relaciona la calefacción y el tema de la aislación con el bosque? Es que sobre el 90% de los hogares en la región se utiliza ese combustible para calefaccionarse. Además es súper importante destacar que es el combustible más barato que tenemos y el más accesible también por un tema de entorno. Es bueno decir, una buena aislación también incide también en un aspecto económico también, si entramos en materia directa. Bueno, sí, si quieres podemos partir por eso. En nuestras casas, que son construidas antes del año 2000, no tienen ningún tipo de aislación. No se pensaba ni tampoco existía legislación con respecto a eso. Teníamos combustibles abundantes y ciudades más bien pequeñas
que podían resistir bien la quema de leña. Ya desde el año 2000 el gobierno comienza a implementar una normativa térmica y le comienza a exigir que se aíslen los techos de las viviendas, que es por donde más energía se pierde. A partir del año 2007, en nuestras casas por obligación tienen que tener aislación en el techo, en los muros y en los pisos si es que están piso ventilado, sobre pollos o sobre patas. Entonces, dentro de la información y los estudios que hemos recopilado en el observatorio, llegamos a ciertos datos duros, diciendo de que una casa o una vivienda sin aislación consume 500 kWh metro cuadrado. Una casa con aislación consume cerca del 40% menos, 260 kWh metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo gasto 10 metros cúbicos de leña para calefaccionarme en un año, si pusiera aislación con respecto a la normativa que exige ahora, consumiría 4 metros cúbicos de leña menos, 4,5 metros cúbicos de leña menos. Y de acuerdo a tu experiencia y lo que han podido investigar en el observatorio, ¿la normativa actual es suficiente para las características climáticas de nuestra región? Es un buen comienzo. Es un buen comienzo, sí, está bien porque ya comenzamos a hablar y a preocuparnos del tema, pero si comparamos con las normativas internacionales o con los requerimientos energéticos del clima que tenemos en realidad nosotros, no es suficiente, debemos aislar un poco más, sí, es necesario aislar un poco más. Bueno, señor Larsen, usted es como representante del Servio, la institución que construye las casas sociales del Estado en el país. En primer lugar, nos gustaría saber también su opinión. ¿La aislación térmica de las viviendas está en un buen pie actualmente de acuerdo a la normativa que existe? Mira, yo diría en primer lugar que el tema de la aislación, o dicho de otra manera, el acondicionamiento físico ambiental de los espacios que los seres humanos habitamos, es un tema bastante antiguo y es uno de los primeros temas que uno analiza y estudia en las escuelas de arquitectura. Y en esto hay que aplicar mucho de sentido común, que como dice el dicho, a veces no es el más común de los sentidos. El sentido común nos dice que una vivienda, por ejemplo, tiene que estar orientada de buena manera, es decir, que el sol entre por las ventanas de los dormitorios en la mañana hasta el mediodía, de tal forma que esos dormitorios se puedan ventilar y sacar la humedad para que no se transformen en hongos, que durante el día los espacios comunes, el estar, el comedor, reciban ese sol, donde la gente va a poder permanecer en otras horas de la tarde. A eso agregamos ciertos materiales que son apropiados para las zonas climáticas y desde luego el conocimiento de las características de nuestra región. Si uno suma todos esos factores más los comportamientos de las personas, la verdad es que este es un tema que ya se ha estudiado mucho. Y de hecho todas las viviendas, algunas más, otras menos, han incorporado a lo largo de la historia factores de aislación. En la medida que han ido apareciendo nuevos materiales, estos se han incorporado, y el plumavit, por decir algo, es un material que todo el mundo conoce y ha existido en nuestras viviendas. Pero efectivamente, cuando empiezan a masificarse las soluciones habitacionales, y en esto la vivienda social sin duda que es parte de ese proceso, es necesario empezar a establecer estándares más precisos, que ya no sea solo un tema de buena voluntad o de buen criterio, sino que también desde el punto de vista normativo esto sea exigible. Y por eso que, como bien decía Verónica, creo que esta normativa es un buen comienzo, pero es algo que tiene que ir desarrollándose en la medida que el país también se va desarrollando. Hoy día una vivienda social se construye con aproximadamente 800 UFs en nuestra región. Hace 20 años atrás las viviendas básicas equivalentes se construían con 250 UFs. Por tanto, en ese salto de los montos para poder construir una vivienda social, sin duda que se han ido incorporando mejores materiales, mejores soluciones constructivas y mejores aislaciones. Me imagino que es un tema sensible en ese aspecto para las personas que optan por las viviendas sociales, que sabemos que, descontando a la gente que compra sus casas en inmobiliarias privadas, quizás, el ahorro que menciona Verónica, que puede ser un 40%, sin duda es un tema sensible también para la familia. Bueno, ese es un tema muy importante y en esto hay que decir que el Ministerio de Vivienda siempre ha llevado la delantera en términos de estas exigencias para la calidad de la construcción, quedando el mercado inmobiliario más bien a las condiciones o a las exigencias del mercado, es decir, si los clientes exigen mayores estándares y están dispuestos a pagarlos, el mercado se ha ido adaptando a aquello. Yo diría que eso
va a ir cambiando en la medida que entre en vigencia un sistema de calificación energética, es decir, tal como cuando uno compra un electrodoméstico, sabe si es un electrodoméstico tipo A, B, C o D, según el consumo de energía que genera, las viviendas debieran llegar a ese proceso de certificación también para poder comparar cosas iguales, porque comparar peras con manzanas en este caso es muy difícil. Por tanto, llegar a estandarizar y a certificar todas las viviendas del mercado inmobiliario creo que sería el próximo paso, que es muy importante para que todos sepan qué es lo que están comprando. Una pregunta de curiosidad, ¿las casas que se construyen aquí en Los Ríos tienen diferentes niveles de aislación, por ejemplo, a las que se construyen en Rancagua, en Santiago, en Coquimbo? Bueno, la norma térmica a la que hacía referencia Verónica establece zonas geográficas y nuestra región, por ejemplo, está definido, categorizada en dos zonas. Valdivia, por decir algo, es una zona, me parece que es la zona 5, y la zona cordillerana es zona 6, porque las características climáticas son distintas. Y una aislación de techo, de entretecho para Valdivia, por ejemplo, es de 120 milímetros y en la zona 6 cordillerana sube a 140, es decir, hay mayor exigencia de aislación en la zona climática que es más exigente. Verónica, antes de ir a nuestra primera pausa, me quedó dando vuelta un dato que tú entregaste que se exige, antes no había aislación, después se exigió en el techo. Y uno piensa muchas veces que en nuestras casas el viento o los aires entran por las ventanas. O sea, ¿dónde se debe esto focalizar la legislación? Mira, existen estudios del Ministerio de Vivienda sobre el programa de recondicionamiento térmico, que es un programa que tiene el Servio para las viviendas de estrato socioeconómico bajo para poder mejorar la calidad térmica de las viviendas sociales. Y dentro de ese estudio, uno de los principales problemas que nombran son las infiltraciones. Las infiltraciones pueden llegar a ser un 60% de la calefacción del hogar. O sea, yo puedo perder el 60% del calor que tengo dentro de mi hogar solo por las infiltraciones, que este viento que dices tú que se cuela por las ventanas. Ahora bien, ¿cuál es el gran pero de las viviendas que tenemos en la región? Es que son viviendas construidas en tabiquería de madera. Y de cierta forma, no quiero decir de forma cierta peyorativa, pero con muy poca tecnología. Entonces, y también existe mucha desinformación por parte del usuario. Si tú le preguntas a cualquier persona, de hecho dentro de las encuestas y los estudios que hemos hecho, no me he preguntado a la gente si es que tiene aislación térmica, y me dice sí, mi casa tiene aislación térmica. Tú le dices, ¿y qué tiene? No, si tiene el papel negro, que es el papel fieltro. Está forrada completamente de papel fieltro. Entonces, como que la gente tiene dentro de su cabeza de que el papel negro es aislación. Y el papel negro no, es una barrera de vapor que permite que no ingrese la humedad del exterior hacia el interior del muro, pero no es aislación, no tiene un comportamiento térmico. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir hablando de este interesante tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical, así que volvemos con Sonidos del Bosque después de este tema musical. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell. I'm
can get it on. Estamos en Sonidos del Bosque, en Mañana de Noticias de El Conquistador FM de Valdivia. Una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de Los Ríos. Con la participación de Aprobosque y Pymemad. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque. Muy bien, regresamos a Sonidos del Bosque por Radio El Conquistador para comenzar nuestro segundo bloque final. Pero antes de eso tenemos un importante contacto telefónico para hablar de una actividad muy relevante que se está realizando esta semana aquí en la ciudad de Valdivia, que tiene un importante taller, seminario abierto en el día de hoy en la Universidad Austral de Chile. Bueno, pero para hablar detalles de esto, estamos en contacto con Roberto Ipinza, investigador del Instituto Forestal C de Valdivia. Don Roberto, muy buenos días. Bueno, gracias por el contacto. Tenemos entendido que nos visita el Infora, ha coordinado la traída del experto David Bochier, que es una persona que sabe mucho de recursos genéticos forestales, que se encuentra dictando un taller esta semana a diversas personas de diversas instituciones, valga la redundancia, pero que hoy día tiene un encuentro con la comunidad en un taller, en un seminario en la Universidad Austral de Chile. No sé si nos puede contar detalles al respecto. Bueno, sí, bueno, la visita de David Bochier es un profesor de la Universidad de Oxford con una vasta experiencia en enseñanza sobre los recursos genéticos forestales. Él está en Chile gracias al FIA, a la Fundación de Innovación Agraria y al Instituto Forestal, y con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal y montones de instituciones. David aceptó venir a Chile, es su primera visita formal, llamémosle, para poder enseñarnos qué son los recursos genéticos, y hoy día en la tarde a las 4:30 él va a hacer una presentación abierta a la comunidad sobre el estado del arte de la conservación de los recursos genéticos forestales, sus métodos complementarios, ya sea conservación ex situ, conservación in situ, y un nuevo paradigma que es la conservación, conservar usando. Perfecto. Cuéntenos brevemente, don Roberto, no sé si se puede hacer brevemente, pero ¿cuál es la importancia de los recursos genéticos forestales? Bueno, los recursos genéticos forestales es la base del desarrollo que puede tener Chile. El Banco Mundial, hace un par de años, enunció el siguiente principio. La única manera de que un país logre despegar hacia el siglo XXII, es que utilice de buena forma los recursos genéticos forestales. ¿Por qué? Porque la conservación es la base de la biodiversidad. Si nosotros mantenemos la biodiversidad, vamos a tener un país muy sano desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Si nosotros mantenemos la biodiversidad, también vamos a tener posibilidades de hacer mejoramiento tradicional clásico, de mejoramiento genético tradicional clásico. Es decir, mientras exista variabilidad, mientras exista biodiversidad, tenemos esas posibilidades. Pero si nosotros los recursos genéticos los mal usamos, no los usamos en forma sustentable, es probable que no tengamos ninguna posibilidad de pasar a las próximas generaciones
este gran y valioso patrimonio que hoy día todavía aún tenemos. Muy bien. Queremos agradecer este contacto, Roberto Pinza, investigador del Instituto Forestal de la sede de Valdivia, contándonos acerca de esta interesante charla del experto de Bochier en recursos genéticos forestales, que se dará hoy a las 16:30 horas en el Salón Auditorio del Edificio Namías, en la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, señor Pinza. Que le vaya muy bien hoy día. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ahí estaba Roberto Pinza del Instituto Forestal dándonos noticias, información en detalle sobre esta importante actividad. Bueno, volvemos con nuestros invitados. Les recuerdo que estamos con Verónica Ortega, arquitecta y profesional del Instituto Forestal Infor de la sede de Valdivia, y Alejandro Larce, director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Ríos. Bueno, retomemos el tema, Verónica. ¿Por qué la leña es el combustible más utilizado producto de este estudio que ustedes han hecho respecto a la aislación térmica y calefacción en viviendas de la región? Bueno, primero porque es un recurso cercano, es un recurso que tenemos a la mano, y por un tema de costo. O sea, si existe una investigación del Centro de Investigación de la Vivienda Austral que le puso precio al kilowatt de calefacción, y un kilowatt eléctrico, o sea, calefacción, tener un grado de calefacción me sale 100 pesos, 106 pesos. El de leña es bajo los 20 pesos, 18 pesos. Entonces, la proporción es gigantesca. Si yo quisiera calefaccionarme solo con electricidad, una casa de 60 metros cuadrados, manteniendo el confort térmico, 18 grados de temperatura durante todo el día, llegaría a gastar al año 1.200.000 pesos. Es considerable. En cambio, con leña es 250.000 pesos. Entonces, por eso la leña es la opción que tenemos para calefaccionar. Claro, y el acceso también, como tú dices, es bastante fácil en esta región a claro, la leña. Claro que sí, sí. Bueno, ahí hay un punto importante que quiero decir, que no voy a extenderme mucho, que es sobre, hay estudios que dicen de que nosotros no logramos el confort térmico en nuestras viviendas. O sea, casi todos pasamos frío, estamos mal acostumbrados a pasar frío, y con ese frío que pasamos, consumimos mucha cantidad de leña porque nuestras casas no están aisladas. O sea, imagínate si lográramos tener los 18 grados dentro de nuestra casa, la cantidad de leña que consumiríamos. Entonces sí, está muy bien tener el combustible, utilizar un combustible seco, pero tenemos que pensar cuánto combustible vamos a necesitar para poder sentirnos bien dentro de la casa. Por eso es tan importante el tema de la aislación de las viviendas. Uh-huh. Señor Larsen, un dato antes de hacerle la pregunta, en promedio cuántas casas se construyen en la región de Los Ríos anualmente? La cifra es variable, pero está del orden de las 500 a 600 nuevas viviendas o subsidios para familias más vulnerables, y otro tanto, y tal vez incluso un poco más, para familias de sectores medios. Ahora, en términos de cifras, tal vez es importante decir que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se crea el programa de protección de patrimonio familiar, porque tú me preguntabas por la construcción de nuevas viviendas. Y la pregunta que se hace el ministerio en este primer periodo de la presidenta es: ¿y qué pasa con las viviendas existentes, tanto en su mantención como en su confort térmico? Y por lo tanto se crea este programa de protección del patrimonio familiar que permite mejorar o ampliar las viviendas existentes. Y en este mejoramiento de vivienda, en el año 2009 se crea la variante del acondicionamiento térmico, justamente para apuntar al tema que hemos estado conversando. En términos globales, son cerca de 8.000 los subsidios que se han entregado aquí en la región de Los Ríos desde que comienza este programa de acondicionamiento térmico. Debe ser equivalente al orden de los 20.000 millones de pesos que se han invertido en este tipo de subsidios. Solo este año ya tenemos adjudicados 706 subsidios de acondicionamiento térmico, 1.700 millones de pesos aproximadamente, en un primer llamado, y todavía falta completar el resto del año. Hay que postular para ese subsidio. Bueno, a esto hay que postular, y lo que hay que decir también es que el Ministerio de Vivienda ha entendido que ahora este tema ya no tiene la consideración solo de el confort o la comodidad de la familia, sino que tiene esta componente ambiental, dado que Valdivia particularmente ha sido declarada zona saturada, algo que ya lo veníamos suponiendo hace algún rato, pero ahora ya está formalmente declarado así.
Y a partir de esa situación, en el año 2014, el Ministerio asume el compromiso de colocar 18.000 subsidios de este tipo en los próximos 10 años, es decir, a razón de 1.800 subsidios aproximadamente todos los años. Por lo tanto, hay un desafío importante de parte de las estructuras del Ministerio de Vivienda, pero también un desafío que le planteamos a todas las familias y potenciales beneficiarios de este tipo de subsidios. Quizá una pregunta para los dos. Estamos hablando que la legislación es importante, que existe ahora un subsidio para las casas que vienen de la etapa anterior, de que no contaba con la normativa, pero la gente está informada de esto, es decir, la gente se preocupa de la legislación porque puede ser una política pública y que la gente muchas veces no postula porque no sabe la importancia de esta temática, piensa que tiene que consumir más leño, calefaccionar mejor su casa, pero si no se preocupa de la legislación, ¿la gente está informada, ustedes creen? Le hago la pregunta a los dos, que no sé quién quiere responder primero. Yo creo que existe incertidumbre, que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Dice, voy a cambiar mis ventanas por una ventana de doble vidriado hermético, pero en realidad tiene un muro mal construido, y ese muro pierde mucha más energía que la ventana. Y no existe esa como información accesible, siempre hay que ir a un especialista o preguntarles o gastar más plata, digamos, en responder esas preguntas. Y bueno, y un poco el objetivo del observatorio, tratar de visibilizar esas cosas. ¿Dónde pongo mi plata? ¿Dónde pongo mis lucas para ver cómo ahorro, cómo genero ahorro y cómo mejoro mi calidad de vida? Yo diría, complementando aquello, que siempre va a ser importante generar espacios e instrumentos de difusión y de información. En el caso nuestro, el programa de protección de patrimonio familiar, yo diría que ha sido uno de los programas más exitosos de la última década, tal vez, porque tenemos cada vez una mayor demanda, incluso superando la cantidad de subsidios que normalmente tenemos disponibles. Así que yo diría que la gente hoy día está bastante informada respecto de este beneficio, y lo que hay que recordar es que todo subsidio nuestro va acompañado de asistencia técnica, porque finalmente una dueña de casa no tiene por qué saber los conceptos técnicos para optimizar el uso de la energía en la vivienda. Más bien intuyen, pero el Ministerio ofrece a través del servicio de asistencia técnica esta orientación para postular efectivamente lo que la familia necesita para mejorar su vivienda. Y esta asistencia técnica la paga el Ministerio de Vivienda a través del Servio como un subsidio adicional. Por lo tanto, no hay un costo adicional a la familia. Ahora, yo lo que quisiera agregar es que se puede avanzar mucho en las condiciones técnicas de la vivienda y los estándares de construcción. Sin embargo, hay una labor, yo diría más bien social, y nosotros como Servio en la región de Los Ríos lo estamos tratando de incorporar a los planes de habilitación social de nuestros digamos subsidios, en el sentido de que la gente también vaya aprendiendo cómo usar mejor su casa, porque podemos aislar mejor la casa, pero esa familia seguir manteniendo algunos malos hábitos como mantener las teteras todo el día hirviendo, secar la ropa dentro de la casa, el tarrito con agua y las hojitas de eucalipto, en fin, todas esas cosas que están un poco instaladas en nuestra cultura del sur, pero que finalmente no ayudan a las condiciones ambientales de las viviendas. Y por lo tanto, también hay estudios que reflejan que teniendo viviendas que se han aislado de mejor manera, las familias siguen manteniendo patrones de conducta similares a los anteriores. Y por lo tanto, el consumo de energía o de calefacción o combustible para calefacción es el mismo. Haciendo un poco el ejemplo extremo, me tocó alguna vez estar en Argentina, donde el gas era muy barato en determinada época, y para regular la temperatura no se encendía o se apagaba la calefacción, sino que se abrían o se cerraban las ventanas estando la calefacción encendida, porque prácticamente era ilimitado el uso y la disponibilidad del gas. El problema empieza cuando el combustible escasea, sube de precio, y además su alto consumo genera problemas ambientales. Por lo tanto, esta dimensión social de patrones de conducta en el uso de la vivienda y en el uso de la energía, yo creo que también es un tema que hay que abordar tan fuertemente como lo pudieran ser los aspectos normativos o incluso de los recursos que se colocan para construir mejores viviendas. Finalmente, Verónica, si en 30 segundos nos puedes mencionar el observatorio, ¿cuáles son los objetivos finalmente que quieren? Porque esto es una cadena al parecer, empezamos con la legislación, seguimos con los combustibles y finalmente todo deriva en tener una mejor calidad de salud también para la población. O sea, sí, bueno, el principal objetivo del observatorio es cerrar brechas y tratar de mejorar el mercado de los combustibles derivados de la madera y también lograr visibilizar
tener un buen sistema de aislación y un buen sistema de calefacción, cuáles son los beneficios que nos entregan. ¿Cuándo vamos a tener información respecto ya a los avances? Se está realizando un ciclo de charlas para mostrar nuestros resultados a la comunidad. La próxima del 14 de octubre expone Alejandra Chuefta sobre los resultados de una encuesta que realizamos, y René Reyes también, que es ingeniero forestal, que trabaja en el observatorio, va a exponer. ¿14 de octubre dónde? En la Municipalidad de Valdivia, en el Salón Región de los Ríos, a las 17 horas. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final, se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecer a Alejandro Larsen, director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de los Ríos. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, Richard, un gusto. Y Verónica Ortega, arquitecta y profesional del Instituto Forestal C. de Valdivia, muchas gracias por tus opiniones y tu información. Sí, no, gracias Alejandro, gracias Richard. Bueno, nos despedimos, queremos agradecer que nos haya acompañado en este primer capítulo de Sonidos del Bosque a través de Radio El Conquistador, su señal aquí en la ciudad de Valdivia. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. En Mañana de Noticias del Conquistador FM de Valdivia, hemos presentado Sonidos del Bosque, espacio semanal de análisis, información y conversación sobre el desarrollo y avance del sector forestal en nuestra región de los Ríos. Sonidos del Bosque fue una presentación del Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal y la Política Silvoagropecuaria del Gobierno Regional de los Ríos, con la participación de Aprobosque y Pymemad. Te invitamos a escucharnos el próximo miércoles a partir de las 10 horas. Síguenos y opina en Twitter en @sonidobosque.